El Mercedes me ha costado mucho más pilotarlo, debido a que se va bastante de delante, al tener menos peso en el morro. El Mercedes ha hecho su mejor vuelta en 4.52. El Aston, por el contrario, con su diseño más compacto, es más fácil cogerle el punto. El Aston Martin ha hecho su mejor vuelta en 4.55. Pero hay un pequeño problema, ya que estos coches, si bien vienen de la producción en serie, tienen tan poca distancia al suelo por su destino para la competición que no pasan por encima de un Bahrein, por lo que no pueden estar en la lista de mejores vueltas, así que los ponemos en la lista de coches que no pasan por encima de un Bahrein. Si vienen tus colegas a casa, no dudes en pegarle unas derrapadas al Mercedes, pero si tienes que correr una carrera larga, yo cogería el Aston.